Hola, hola. Uno de lo que me preocupa muchísimo es los niveles de cortisol. A veces empezamos a hablarnos así como que no hay salida, no soy capaz, no mereces ser feliz, se adueñan de nosotros. ¿Sabías que se ha demostrado con técnicas modernas que hablarnos de esa manera empezamos a tener la sangre de cortisol, empezamos a llenarnos la sangre de cortisol? ¿Y sabe lo que hace esto? Produce muerte neuronal, hace que pensemos con poca claridad, nos volvemos sensibles o nos bloqueamos, paraliza el sistema digestivo, produce digestiones pesadas, úlceras, subida de ácidos, colon irritable, bloquea los sistemas de defensas en el cuerpo y nos empezamos a enfermar y a dañarnos. Todo eso lo bloquea. Sin embargo, cuando un ser humano, ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse y empieza a decir sí al desafío, y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado científicamente, empiezan a activarse genes que se activan en menos de 4 horas. Secretito, muñeca. Ojo con el cortisol, la hormona del estrés.